abre la puerta, pero él entra igual. El miedo se instala en nuestra vida y nos tiñe los ojos de desconfianza. Hay muchos miedos. Miedo al peligro, al diferente, a lo desconocido. Pero quizá todos los miedos se funden en uno, el más grande. El temor a no ser querido. Paseando orillas del simpático riachuelo, cercano a nuestro hotel, descubrí por casualidad una extraña nave flotante. Mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que se trataba de una guitarra. Y fue mayor todavía al descubrir un nombre grabado en ella. Pablo. ¿Sería Pablo Bustamante? Sí, es verdad. La enfermita de Maritza me tiró la guitarra al agua. Ahora, hay una cosa que no entiendo, porque los únicos que estábamos ahí éramos vos y... ¿Dónde se metió esa tarada? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Ese. ¿Qué es esto? Síndrome asmático. Episódico. No. Congénito. Por favor. Alma, sí, pero tranquilízate, por favor. Respirando. Respira. Eso, muy bien. Deja, ¿eh? ¿Ya está? Necesito que llame a mi mamá. Sí. Le diga que me lleve a Buenos Aires. Bueno, pero la crisis ya pasó, ya estás mejor, estás más tranquila. No, por favor. Episódico. Por favor, sí, está bien, episódico, lo entendí. Pero tu madre no registró nada en la ficha médica de todo esto. ¿Cómo puede ser? ¿Va a dejar que me ahogue por eso? No, de ninguna manera. No. Bueno, tranquila, por favor, tranquila. Respira hondo. Sonia Rey. ¿Qué? No quiere que nadie se entere que su hija se enferma. Yo me siento mal. Bueno, tranquila, por favor, respira. Vení. No, tranquilízate. Eso, despacio. Muy bien. Tranquila. Estás mejor, ¿no? Estás mejor. No exageres. Son las últimas horas que te quedan con tu familia, ¿sí? En cambio, yo querría quedarme con papi. ¿Sabes qué? ¿Instalar la oficina acá en casa? Sí, quedó todo estilo minimalista. No, buenísimo. Cada detallito, no sabes lo que es. No, lindísimo. Amor, estabas acá. Bueno, Felipe, te tengo que dejar. Chao. Ay, papá, adoro estar en casa. Me quiero quedar. Ya hablamos de esto, ¿eh? Tenés que volver al cole. Por tu futuro y la salud mental de las mucamas. Estuviste 3 días en casa y las enfermaste. Ah, bueno, te aviso que eché a una de las cocineras, ¿eh? ¿Pero cómo haces una cosa así, Mía? Papá, me enteré que cocinaba todo con aceite. Vas a terminar hecho un chanchito todo gordito así. Pero a mí me encantaba cómo cocinaba esa mujer. ¿Cómo la dejás sin trabajo? Me la tenés que consultar. No te preocupes. Ya llamé a la agencia y pedí una que sepa cocinar todo natural. Te tengo que cuidar. Bueno, voy a ver si me prepararon todo así. Dale, anda. Una cosita, papá. Esto era de mamá, ¿no? Sí, supongo. ¿Cómo supongo, papá? Tiene las iniciales MC, Marina Cáceres. ¿Te diste cuenta que también son las mías?
Me lo puedo quedar, dale, me lo quiero quedar. Está bien. Bueno, y después quiero la foto de mamá. No, no hay ninguna foto. Bueno, entonces dame otra. ¿Pero qué te da por pedir una foto de tu madre ahora? No sé dónde hay una foto. ¿Por qué te pones así? Porque no sé, porque no sé dónde hay una foto y no sé si hay alguna en toda la casa. Tu madre murió hace 14 años. ¿Qué pretendés, Mía? Nunca puedo preguntarte nada de mamá. Es que yo ya no recuerdo nada de ella. Mentira, mentira. La verdad es que te duele no poder olvidarte de ella. No. Yo sufrí mucho cuando me quedé viuda, ¿sabes? Pero ahora sos vos la que llena mi vida, mi amor. Bueno, entonces hay que buscar una novia linda para mi papito lindo. Te estás haciendo la canchera. No, no. Mirá que cuando se acerca una mujer la espantás, ¿eh? Ay, papá, lo vos que sos la primera en sacarla corriendo. No, no, no. Vos no sabés elegir, ah, no papá. Sé elegir. Sí. Por suerte está vos. Sí, yo te elijo todo. Disculpen la interrupción, ¿eh? Pero ya es la hora. Peter, ¿me preparaste todo? Las mucamas se ocuparon de todo. Buenísimo. Momentito. Aquí está todo. Ahí está. Perdón. ¿Qué es todo esto? Unas cosillas que compré. Mía, más ropa. Si en el colegio usas uniforme, ¿para qué la querés? Ay, papi, primero que los viernes. En el colegio es clothes free. Ah, mira vos. Perdón, Mía, es muy grave eso. Ay, no, Peter. Eso quiere decir que los viernes no se usa el uniforme, ¿entendés? Sorry. Pero igual tenés un montón de ropa. Ay, papá, es todo el año pasado. Aparte, vos sabés cómo es la moda. Cambia todo el... Bueno, vivís de eso. Bueno, y no te olvides que todos los años, al inicio de clase, está mi feria americana, ¿eh? La feria americana, Peter. Evento. Sí, sí, la más esperada de todos. Vamos, Peter. Sorpresa. Yo voy a ir con vos. Esto es parte de los cambios que te prometí. ¡Teddy! ¡Hello! Mi amor. Peter, prepara el auto. Muy bien. Boris, hazme el favor de ubicar un bar y tráeme algo fresco. Mamá, te falta una sirena de patrullero en la cabeza. Bueno, ¿qué querés, mi amor? La gente me mira. ¿Qué quieres, que salga a la calle en camisón? No, tengo que venir mínimamente arreglada. No estás mínimamente arreglada, estás prefabricada, mami. ¿Qué haces? No te acompaño. Pero vos el perfume te lo pones a la mañana o te lo tomas. No entiendo, ¿qué pareces borracha? ¿Cómo me vas a acompañar hasta dentro del colegio? Me van a gastar por el resto de mi vida, mamá. Mira, está bien, mamita, no te acompaño, me quedo acá. Bueno, chao. No, chao. Pero antes de despedirnos, mi cielo, vos me debes algo. Ya te expliqué, Sonia. Te pedí que me sacaras del Vacance Club porque estaba harta. ¿Ya está? Mira, tesorito, yo te cubrí frente al director. Le mentí diciéndole que tenías una enfermedad. Así que creo que mamá se merece la verdad. Te extrañaba, ¿está bien? Sí, claro. Y Moria Kazan es mi mejor amiga. No, no, Moria Kazan te odia, pero yo te extrañaba de verdad, mami linda. Por algo te fuiste, mi cielo. Y vos no sos justamente de la que huye de los problemas. Así que tiene que ser algo fuerte. Dale, mamita, dímelo. ¿Alguien te está molestando acá en el colegio? Dímelo, mi amor. ¿Sabes que mami te defiende? No, mamá, y me defiendo sola. Gracias, ¿eh? Ven chao. Acá, Sonia Rey. Vení. Ay, no, chicos, de verdad, por favor. En este momento no me interesaría nada de foto. Ven acá, mamita. Mamá, sonríe un poquito. Necesito que me hagas una nota. Ah, bueno, pero rápido, porque estoy acá en el colegio de mi hija. Sácate una foto, por favor. Súbete al capó, please. ¿Al capó del auto? Por favor. Ya va. Bueno, pero rapidito, porque tengo que acompañar a la nena. ¿Ok? Mirándome. ¿Así? ¿Te parece? Sí. ¿Me sostienes un momentito en la cartera? Se te van a caer los labios, mi amor, si te los seguís pintando cada 5 minutos. Ay, papá, que tengo que estar divina. Todo el mundo está esperando verme. No sabes lo difícil que es ser yo. ¿Qué pasa, Peter, que frenás? ¡Están sacando fotos para una revista! ¡Oh, my God! ¡Es la grasa de la hija con la super grasa de la madre! ¡Ay, Dari! ¡Tenés que hablar con el director! ¡No pueden aceptar este tipo de gente en el Medicuel! ¡Sorry! ¡Esto es un colegio! ¿Puede hacerme el favor de llevarse el circo para otro lado y sacar este símbolo de decadencia de ahí? Tengo que bajar mis cosas. Mira, queridita, si esto es un colegio y las alumnas son como vos, déjame decirte que deja mucho que desear. El auto lo voy a correr cuando venga el chofer. ¿Quedó claro? Señora Rey, aprovecho personalmente para agradecerle las flores que me envió. ¿Esta joyita es suya? Sí. Perdón. Es mi hija mía. ¿Ustedes se conocen?
Sí, claro. Yo soy la madre de Marisa Villaspirito. La que te conté, papá. Fotos no, por favor. Por favor. Y le pediría que corra el auto. Somos muchos los que tenemos que dejar a nuestros hijos en el colegio. Ah, lo que pasa es que, bueno, yo la verdad es que no soy muy experta con los autos, pero bueno, se nos queda otro remedio y usted es tan apurado que no puede esperar que venga mi chofer, porque, bueno, no hay ningún problema, yo voy a mover el auto. Lo que pasa es que tengo mucho tiempo, ¿no?, que no lo manejo. Bueno, lo haré. Si así lo desea, no me quede otro remedio. Yo voy a ver, pero no importa. De alguna manera lo sabré cómo es que es esto. A ver... ¡Ay, no! ¡Ay, como siempre! ¿Me tenía que pasar esto a mí? Bueno, Marisita, bienvenida a la cárcel de lujo. Bueno, bueno. Tanto tiempo, ¿no? Al fin volvemos a vernos las caras. ¡Qué casualidad! Yo también quería verte. No parece. Bueno, te confieso que al principio me pusiste un poco nerviosa. Es que nunca estuve cara a cara con un enfermo mental. Pero me di cuenta que sos un nenito de papá y a los nenes de papá no les tengo miedo, ¿sabes? Lo mal que haces. Yo siempre consigo lo que quiero. Fíjate qué casualidad que en este momento quiero que te vayas del colegio. Por las buenas o por las malas. Ni por las buenas ni por las peores. Vos no vas a terminar el año en el de tu web, periodista de cuarta. A ver, estupidito, a ver. Si quisiera publicar algo de vos, no publicaría la taradez de la guitarra. Sos un pedazo de caca. Y tenés cosas más jugosas y grosas que contar. Y si me volvés a molestar, te la voy a... Pará, bajo un cambio, idiota, ¿eh? ¡Papá! Justo estaba reencontrando con una gran amiga. ¿Qué haces acá? Ah, ¿qué tal, Bustamante? ¡Qué raro! Codeándose con el pueblo. Soy Marisa Espíritu, una compañera de su hijo, que no es muy normal, pero no se preocupe porque yo lo voy a cuidar bien. Gusto de conocerte, Marisa. ¿Pasa algo? Ah, no sé. Pregúntele al nenito. No, ¿qué va a pasar? Vení, pa, vamos a tomar algo. ¡Es mi amiga! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Marisa? ¿Qué haces acá? Un día es como siempre, te escuché todo. ¿Y Luna, dónde está? La vi recién por la ventana, así que la estaba yendo a buscar. No, bueno, pará. Llevamos mi valija y vamos juntas. Dale, dale, bueno, dale. Pero no seas ridículo, Culucci. Colucci. Pero ¿cómo va a pensar que yo le voy a chocar el auto a propósito? ¿Y por qué no puedo pensar eso? Lo único que ha hecho desde que la conozco son cosas insólitas. Camina sola por la ruta de noche. Está posando arriba de una limusina en la puerta del colegio de su hija. Y la verdad, que esto de mandarle flores a los hombres es bastante fuera de lugar. Ay, no puedo creer que exista un hombre así tan... tan durito. ¿Con qué se desayuna usted, ah? ¿Con licuado de cemento? ¡Morís! Sonia. Morís, por favor, Morís, vámonos, porque ya no me quedo ni Sonia, un minuto más acá. Ruego, te imploro que no, te quede. No, no, sorry, mi amor, sorry, esto está de Lola. Por favor, Sonia. No, mi amor, también acá, yo Sonia. Me voy de acá, ya Sonia. Me aburrió. Sonia, Sonia, por favor, no te vayas. No puedo ver al canal sin los reportajes, me echan, Sonia. Sonia. Vámonos, Peter. Esta mujer está muy mal de la cabeza. ¡Ay, por fin las tres juntas! Nos sacamos esa grasa encima, ¿no? Bueno, empezamos con el pie derecho, ¿no? No, yo empecé con el pie izquierdo. ¿Qué pasó? Nada, nada, venía con mi papi. Lo más feliz, lo más campante. Y adivinen con quién me cruzo la puerta. Con Sonia Rey. ¡Ay, qué horror! ¿La groncha de las plumas? Peor que la hija, no, no. Peor, más grasa todavía, se puede decir. La verdad es que estoy muy mal. Las bromas de mal gusto me caen pésimo. Qué difícil es ser yo. Y yo, que hace 2 días que no lo veo a Pablo, no veo la hora de verlo. Y hablando de la hora, miren lo que le compré a Manuel. ¡Charán! Es un reloj porque mañana cumplimos un mes. ¿Ya un mes? Sí, fue el mejor mes de mi vida, te juro. Hasta estar en casa me costó menos. Tenía que ver la cara de mamá cuando le dije que estaba de novia. ¿Qué te dijo? Me dijo que esperaba que no fuera otro gordito. ¡Ay, qué yegua! No, 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 esta vez no me importó, te juro. Es como que estando con Manuel, no sé, me siento como más segura. Es, gracias a él me siento así como fuerte. Ay, segura. Ay, claro, todo gracias a Manuel. ¿Y nosotras qué? A ver. Ay, ustedes me reayudaron, no sea celosa. Y para que vean que no pienso todo el día en Manu... ¡Tarán! Miren lo que hice. ¡Ay, las invitaciones de mi feria americana!
No habrás hecho para todas, ¿no? Obvio que no, solo los que nosotras querramos invitar. Bueno, entonces hay que hacer la lista de invitados. Señor Colucci, perdón. ¿Quién sos? ¿No se acuerda de mí? No. Uy, perdóname, vos sos el de la bandeja. Sí, el de la... Siempre andás así apurado por la vida. No, perdón, en serio, discúlpeme mucho por interrumpirlo así. Lo que pasa es que lo estaba esperando. ¿A mí? ¿Para qué? Porque para el colegio tengo que hacer un trabajo sobre alguien que yo admiro mucho. Y lo elegí a usted, por supuesto. ¿Yo soy una persona común? No, para mí no. Para mí usted es el empresario que yo quiero ser cuando sea grande. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Si no le molesta, un día podría ir a su casa, a su oficina, hacerle unas preguntas. Si no le molesta, por supuesto. No, llamame y arreglamos. Lo que pasa es que ya lo he llamado otras veces y no me atiende porque no está o no puede. Manuel Aguirre. Disculpame, no te entendí porque no sabía tu nombre. Okay, pero... está bien. Ahora te voy a atender, llamame y combinamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias de verdad y... no lo quiero molestar más, yo sé que usted es un hombre muy ocupado, no lo interrumpo más, vaya. Yo lo llamo. Bueno, gracias. Vamos, Peter. Me quiero matar, me dejé estar un par de semanas. Mira cómo estoy, parezco una bolsa de papas. Pero bueno, si no gano una medalla de oro este año, me mato. ¿Qué te pasa? Nada, estoy pensando en Luna. Vos estás segura que la viste, ¿no? Ay, te dije 20 veces que la iba a bajar del bondi. ¿Pero dónde se metió? Yo tendría que estar acá. Seguro que fue al baño. Bueno, vamos a buscarla. Dale. ¿Qué hubo? ¿Nico no llegó? No te escuché, Nico no llegó. No lo vi. Qué raro. Y por ahí se fue a comprar un uniforme. ¿Uniforme? Y sí, mañana empiezan las clases y hay que llevar un uniforme. ¿Este señor? Yo no sabía nada de esto. ¿Qué, cuando leíste el reglamento no viste vos su uniforme? No. No leí ni el reglamento. ¿Dónde voy a sacar un uniforme yo ahora? Sale muy caro eso. Chicos, no se olviden el ticket. Gracias. Bueno, ¿algo más o le facturo? No, sí, una remera, un talle más grande para varón. Tía, te va a salir re caro. Vos te callás. No quiero que gastes, tía. Decime una cosa, ¿yo para qué me rompo el lomo trabajando? Para darme los gustos, nena. Mire, le tuve que hacer una factura provisoria porque recién se me cayó el sistema. Ah, bueno, no se preocupe. Bueno, después en todo caso le doy el ticket a la nena. Yo rompí algo y no me di cuenta. Mire, si no puede pagar un uniforme nuevo, averiguo entre los chicos porque algunos venden las ropas que ya no les van. No, mi sobrina con un uniforme usado, no. Bien. Bueno, entonces, listo. Bueno, gracias, señorita. Que lo disfrutes. Lunita, ¿pero por qué te pones así? ¿No te das cuenta que a mí me encanta comprarte esto? Sí, pero a mí me pone mal que gastes en mí. Pero, nena, ¿cómo te puede costar tanto aceptar cosas? Vos das. Tenés que aprender a recibir, Luna. No todo tiene que ser para tu hermana, como te metió en la cabeza tu mamá. Sí, ya sé, tía, pero no sé. Igual. Flor, pobrecita, no puede llevar una vida normal. Pero vos sí, nena. Vos tenés que salir al mundo, vamos. Tía, yo tampoco soy normal. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? No sé, yo soy diferente de las chicas que hay en este colegio. Ah, pero te comparás con estas cogotudas, menos mal que soy diferente. No es solamente con las cogotudas, con las otras también. ¿Pero por qué no te aceptan? No. ¿Pero como Manuel tampoco? Oh, sí, Manuel es divino conmigo. Pero porque vos se lo pediste. No, yo le pedí que te cuidaras. Y además es tu amigo, es porque quiere. No le digas que estoy acá, no le digas que estoy acá. No, acá tampoco está. Hola, chicas, yo soy Sandra, la tía de Luna. Recién salió Lunita. ¿A dónde? Y no se debe andar por ahí, ¿tienen algún problema? No, no importa, la vamos a seguir buscando, gracias. Bueno, si la ve, dígale que la estamos buscando, Maritza Luján, ¿sí? Muy bien, chau. Nena, si te buscan, es porque te quieren. Bueno, ahora voy con ellas. La primera que tiene que aceptarse sos vos, Lunita. Entender que sos valiosa, que tenés cosas importantes para que la gente te quiera, ¿eh? ¿Te acompaño a tu cuarto? No, voy sola. Anda, ya.
Mi amor, cualquier cosa me llamás. Bueno. Bueno, vaya con. Una preguntita. Sí. ¿Podría hablar con el director? ¿Por qué asunto es? Para pedir un cambio de cuarto. No sé si te va a poder atender, ¿eh? Espera un momento. 5 y 4, 9 y... ¿Y esto? Patacón. ¿Esto es de verdad? ¿Esto es de verdad? Sí. 10 adelante. 10. ¡Hola! 11, hola. Hola. Traje algo para vos. Uy, a ver. Es poquito, pero no me han cansado. No, hombre, no. Está padrísimo. Muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Nada, nene. Es un regalo. No, no. Perdón, no sé, te regalo. No me gusta. No te vas a ser orgulloso conmigo y agarra eso porque me ofendo, ¿eh? No, está bien, pero cuando pueda conseguir más dinero te lo pago. ¡Cortá la mano! Es un regalo, se acabó. Chau. Me voy. No, 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 espérame, espérame, espérame. Voy a buscar un cuate. Te acompaño. Vamos. 5, 7, 9, 10, 11, 12. 12 pesos nada más. Ay, Luna, con Luján nos separamos para buscarte. ¿Dónde estabas? Estaba acá, estoy esperando el ticket del uniforme que compré. Perfecto. Bien. Muy bien, Luna, acá tenés el ticket. No te olvides de dárselo a tu tía. No, bueno, sí, gracias. Sí. Ah, y le dije al director sobre el cambio de cuarto. ¿Quién se quiere cambiar de cuarto? Yo. ¿Por qué? De todos modos, el director dijo que eso no va a ser posible. Está bien, no importa igual, ¿eh? Gracias. Sí. ¿Pero por qué? Vos venís para acá. Que tu madre te compró el uniforme. Tengo que ir a buscarlo. Espera. ¿Y no te dijo por qué se quería cambiar de cuarto? No, pero no sabés cómo se puso. No quería que nosotras nos enteráramos, por lo menos hasta después de su maniobra. Pero que Luna haga algo así me suena tan raro. Sí, es muy raro. Ahora que lo pienso, después de que te fuiste al Vacance Club, Luna estaba re callada, ¿eh? Bueno, yo pensé que era porque no tenía onda conmigo. Bueno, no sé. Eso me lo va a tener que explicar cuando venga. Si es que viene. No dejaron que se cambie de cuarto, así que en algún momento va a tener que entrar. Seguro, obvio. ¡Ey! ¿Qué pasa? Si me ven ir a los varones me van a matar. Manuel está acá. No, no, ya se está jugando, chicos. ¿Y entonces qué haces? Vine a dejarle algo. Pero es una sorpresa. ¿Qué te parece? Este reloj debe salir una fortuna. Sí, pero para Manu todo es poco. La cara que va a poner cuando lo vea. Chau. Ah, no te imaginas cómo tengo la cabeza. El champú dos botellitas de mejores. Me tomás, viste, que el extrabrup te mata. Sí, que mi viejo no se enteró. Ah, ni se avivó, porque en la mansión, viste, nos tenemos que agarrar el celular y decir... Nos juntamos en el comedor a tal hora, si no... Tengo que hablar con vos. ¿Pasó algo? Dale, dale. Cierro la puerta, no se escucha. Podés dejarnos solos, es un asunto privado. Privado. Voy a tomar aire. Estoy mal. Estoy mal. ¡Chao! Estoy mal. ¿Espiando? No, ¿cómo estás? No, ¿cómo voy a estar espiando, no? Lo que pasa es que quería cambiar la cerradura, ¿viste? La inseguridad avanza todo el tiempo, día a día, y quería estar seguro. Nada más. Guido, conmigo no tenés que disimular. Vos sos nuevo acá. ¿Y qué tiene que ver que sea nuevo? Y que no es fácil entrar a este colegio. Mirá, te explico. Yo sé muchas cosas de acá adentro. Horarios, actividades, estilos de los profesores. Rincones secretos, guarda con eso. Sé todo. Eso lo aprende cualquiera. El problema son tus compañeros. ¿Qué pasa con mis compañeros? Pasa... que pueden hacer como que te aceptan, pero nunca te van a dejar ser parte de su grupo. No, pará, ¿por qué decís eso? Explícame, no entiendo. Pilar, ¿qué haces acá? Ay, me tengo que ir. Sabes que no puedo estar. Esperá, esperame. Entonces, las de otoño por acá, las de invierno por acá y las de primavera-verano por abajo, como habíamos dicho, ¿sí? Podrías abrir un local con toda esta ropa. Pero así es más divertido. Y aparte, chicas, yo soy re generosa. Bueno, ustedes se han acomodado todo que yo voy a repartir las invitaciones. ¡Te acompaño! Así de paso lo veo a Pablo. Yo decido a quién regalarle mi ropa. Y a ver si te dejé de hinchar un poquito con Pablo. Le estás todo el tiempo encima, gorda. Ay, pero no lo veo hace 2 días. El mismo tiempo que hace que él no te vea. Así que si tiene ganas de verte, te va a venir a buscar. Totalmente de acuerdo. Por eso yo le dejé el regalo a Manuel cuando no estaba en su cuarto. Che, Mía,
¿A quién vas a invitar a la fiesta al final? Al grupo selecto de siempre. Acordate que yo soy la primera en elegir. Obvio, gorda. Y el resto de las chicas van a ser igual que vos. Que tengan ganas de mejorar. Vico, dale. Bueno, si te parece bien, vos quedate con esta parte. Yo me quedo con esta. Bueno. ¿Está? Okay. Bueno, el otro que se quede con la de allá. ¿Con esta acá? Sí. Te estaba buscando, necesito hablar contigo. Güey, olvidemos lo del Vacance Club, ¿no? Perdón, me araño con esto. Estábamos repartiendo lugares. Ah, no, si es por mí, con medio escritorio, un poquito menos, me alcanza, ¿eh? Digo, con lo que traigo. Chicos, ahora que están los dos, quiero aprovechar y decirles algo. Bueno, yo quiero vender mi uniforme el año pasado y quería saber si a alguno de ustedes le interesa. No, yo paso porque mi viejo me mandó plata, así que todo bien. Gracias. No, no, yo no tengo barba, así que... Pero bueno, si en un rato más no lo vendes, por ahí consigo un trabajito y en unos días te lo puedo comprar. Digo, si no lo vendes. Bueno, está bien. Igual, si saben de alguien, vendo todo 12 pesos. No te imaginas los pibes allá del country, todos quieren venir acá. Dicen, el Elite Way, impresionante. Me tienen una envidia. Aparte me dicen, ¿estás con ese pibe Bustamante? Por vos sos Bustamante. Sí, sí, me imagino, sí. Sí, por vos. Y dicen, es un pibe. Digo, sí, es copadísimo, ¿viste? Hace lo mismo que hacemos nosotros. Dicen, mirá que voy a mandarle saludos, porque te quieren, ¿eh? Te quieren, te digo, de verdad, te quieren. Qué bueno. Sí, y le digo, está Tomás, este pibe que la vamos a pasar los tres juntos. Listo, Pablo. O sea, ¿Listo qué? Es algo entre nosotros dos. Sí. Mirá, me cansé. Te lo tengo que decir porque ya no da para más. Hay dos chicas que me están mirando y yo digo, no creo que sean de este pibe. Son mías. Si me sobra algo, te las doy, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, anda. Bueno, no empecemos mal. No me toques. ¿Y? ¿Lo hiciste? Sí, sí. Me jugué la vida, pero lo hice. ¿Estás seguro que no te vieron? Sí, quédate tranquilo. Te apuesto 200 a que mañana no empiece el colegio. ¿Para qué te venís a sentar acá? Pero Guido, ¿qué pasó? ¿Otra vez te echaron del cuarto tus amigos? No me echaron. A mí no me echa nadie. ¿Entendés? Salí porque quería tomar aire. Me dolía la cabeza. Ah, bueno, mejor para vos. No, pará, vení. Escúchame, ¿me podés aclarar lo que dijiste antes? Si podés. Claro que puedo. ¡Qué difícil es ser yo! Todos quieren venir a mi feria, es obvio. Ay. Yo no soy. ¿Quién está llorando? ¿Sabías que llorar más de un minuto hace que se te marquen las ojeras? ¿Qué te pasa? ¿Por qué llorabas? Porque extraño un poco a mi hermanita. No le digas a nadie que me viste llorando. Van a pensar que soy una tarada. Me imagino. Con las compañeras de cuarto que tenés, es como estar en un establo. Yo no podría ni llorar, yo estaría muerta. No, Maritza y Luján no son malas. Malas no. Luján parece un bombero. Y Maritza, ni te cuento, es capaz de sacarse el hígado enfrente de todos con tal de llamar la atención. No, de verdad, son re buenas las dos. ¿Por qué no te pusiste ninguna de las remeritas que te regalé? ¿No te iba al talle? No, lo que pasa es que se las regalé a mi hermanita, que no tiene mucha ropa. Vos tampoco tenés mucha ropa, ¿no? Sí, pero no importa. Ay, no sabés la carita que puso cuando las vio. Qué raro que no te quedaste con una, aunque sea. No, es que a mí no me importa mucho la ropa. Igual ella, cuando vaya a mi casa, me las va a prestar. No te va a hacer falta esperar tanto tiempo. A partir de mañana vas a estar llena de ropa. ¿Qué es una feria americana? Es una reunión que hago todos los años antes de empezar las clases. Obvio que no van todas, solo las invitadas. Ah, ¿y para qué se reúnen? Con la excusa de rifar la ropa que ya no uso más entre todas las chicas que no pueden comprarse. Tengan o no plata. La verdad es que todas mueren por mi ropa y ahí me encanta ayudar a los demás. Vos también sos re buena. Sí, soy re sensible. Como siempre digo, todos tenemos una persona bien adentro. Hay que saberla vestir y sacarla al mundo. Bueno, igual, lo de la ropa es una parte. La feria es una gran fiesta. Se baila, se come, hacen chistes. Son las despedidas de las estaciones. Te va a gustar. Gracias por invitarme. Nico, unas hojitas de carpeta no tienes porque
Pues no tengo. Pero en cuanto tenga un poquito de dinero, te las... ¿Qué pasa? ¿No conseguiste a nadie que te banque los útiles? ¿Perdón? ¿A qué vino eso? Mira, conmigo no disimules más. Ya entendí tu jueguito. El examen de ingreso lo di sin haber estudiado, o sea, esta me sirve. Bueno, perdóname, desgraciadamente no tengo tu inteligencia, tu brillante cerebro. Así que por favor me vas explicando de qué me estás hablando porque no te entiendo. Que te haces el pobrecito para conseguir todo lo que vos querés. ¿Eh? ¡Así de fácil! ¿O te pensás que este uniforme vale 12 pesos? ¿Vale 12 pesos? ¡Qué buen verso le habrás hecho a Marcos para que te lo vendiera por esa plata! Un verso, me lo vendía 12 pesos, ¿qué quieres que haga? ¡No es mi culpa! ¡Pero si lo indujiste! ¡Sí que es tu culpa, lo indujiste! Lo vi contando tu plata. Y después te lo vendió justo por 12 pesos. ¡Justo! Claro, ya me imagino lo que le dijiste. Oye, cuate, necesito a alguien bueno como tú que me venda un uniforme por 12 pesos porque es la única plata que tengo. ¡Abusador! ¡Y encima después te haces el digno! ¡No me hago en nada! ¡Me lo vendí a 12 pesos! ¿Qué quieres que haga? ¿Ya ves que me decís a esto? ¿Por qué tenías la tarjeta del padre de mía? ¿Eh? No, no. ¿Cuál es tu próximo paso, chacal? ¿Ser el novio de la hija de un millonario? ¡No te metas porque eso es otra cosa! ¡No es otra cosa! ¡Es la misma cosa! ¿Eh? A ver, ¿y qué me decís a esto? A esto, mira, ¿por qué Felicita te va a regalar un reloj que vale fortuna? ¿Eh? ¿Por qué? Tengo idea. Mira, cualquier idiota se da cuenta que estás con ella porque estás enamorado de la plata, no porque estás enamorado de ella. No, Feli es una muy buena chica, yo la quiero mucho. Mírame los ojos y jurame que estás con ella porque estás enamorado. Mírame. A ver. ¿Ves? Tengo razón. Estás con ella por lo que pueda darte. Sos un abusador. Manejás a las personas para conseguir las cosas que vos querés. Me das asco. Lástima que no sabes pelear porque si no te habría bajado todos los días. ¡Y dale! ¡Dale, vamos a pelear, dale! ¡Dale, vamos a pelear! ¡No voy a pelear contigo! ¡Sí! ¡Yo sí voy a pelear con vos! ¡Desde el Summer Club tengo ganas de invocarte! ¡Dale! ¡Dale, vamos a pelear, dale! ¡Dale! ¡Dale, peleemos, dale! ¡Basta! Perdón, no quisiera, pero... ¡Pero! Chicos, ¿no la vieron a Luna? No. ¿Luna? No, ¿Luna la vieron? No, ni idea. Epa, Pomelo, ¿por qué no te fijas por donde caminas? Baja la voz, soy yo. ¿Qué haces? ¿Que te echaron del diario? ¿Estás trabajando acá? Justamente por eso, mire. Necesito urgente que me des una confirmación de lo de tu mamá, porque me van a rajar de verdad. Ay, Dios mío, ¿hasta dónde llegan los periodistas? Esto es increíble. Hasta donde sea necesario. Por favor, necesito que me confirmes un dato. Hay un rumor de que tu madre está saliendo con alguien y necesito saber el nombre del tipo. ¿Y por qué tengo que hacer eso yo? Yo te doy a cambio todo lo que vos quieras. Hacer tapa de una revista, no, una nota en un programa de televisión. No quiero nada de eso porque el viejito no quiere que salga, no quiere que me exponga. ¿Quién? Nada, el viejito que puso los espermatozoides para que yo naciera. Pero hasta que no se mude bajo tierra, yo no puedo salir a ningún lado. Aunque mucho no le falta, porque ya está la edad, ¿viste? Ya está un poco mayor, pero bueno. Está bien. Solamente te pido una cosa. Si alguna vez decidís hablar de tu madre, por favor, llámame. Chao. Chao. ¡Basta de pelear! ¡Pero no voy a pelear contigo, ¿no entiendes? ¡Ya, basta! ¡Párale! ¡Ya, párale! ¿Qué haces? ¿Se volvieron locos? Están prohibidas las peleas. Marcos, ya basta. ¿Qué basta? ¿Qué te pasa? ¡Hijo! ¡No voy a pelear contigo, no entendés! ¡Nico! 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 Yo no te puedo creer que estos pibes sean tan cerrados. Ah, no. Son de lo peor. Yo te digo esto para que te avives. Sí. Porque me caes bien. Hay dos grupos, el de las chicas comandado por Mía y el de los chicos por Pablo. Y no dejan que nadie más entre. Yo te digo la verdad, yo pensé que me habían aceptado. Ya te dije, hacen como que te aceptan. Pero ya vas a ver, tarde o temprano te van a terminar usando. No les gustan los nuevos. Yo te digo la verdad, no entiendo nada. No entiendo cómo estos pibes pueden ser tan discriminadores. Claro, ¿no? Eso es lo que son. Pero por suerte hay gente que se encarga de hacerle bajar el copete. Ah, vos lo decís por lo de la logia, ¿viste? Pablo dijo algo de eso. No, ellos únicamente se encargan de los becados, de los que no son de este nivel. Jamás se meterían con uno del elite. Pero lo de la logia, ¿es verdad? Obvio. Es una tradición del colegio que viene hace muchos años.
y nadie sabe quiénes son sus miembros. Bueno, nadie sabe, pero tu viejo, el colegio, se los permite, no sabe nada. ¿Cómo diría mi viejo? El colegio no ve nada, no sabe nada y no tiene pruebas de nada. Ahora, decime una cosa, si no son los de la logia, ¿quiénes se encargan de la elite? ¿Qué hacen el diario buchineando todo lo que pasa? Ah, Marisa. Eso cree Pablo, pero Marisa no tiene nada que ver. Esa conventillera no le da el cerebro para hacer nada. No, para. Si vos decís que Marisa no es, entonces, ¿sabés quiénes son? Ah, ese es un secreto muy importante. Pero todavía no somos amigos como para decírtelo. Pero bueno, si alguna vez te cansás de que te traten como un trapo de piso, vení a hablar conmigo. Bye, bye. Ve, no hay ninguna lesión interna. No hay hemorragias, nada. Aparentemente es un golpe externo. Gracias a Dios. Igual hay que llevarlo al hospital si no recupera el conocimiento. Hay que hacerlo otros estudios. Por favor, doctor, dígame qué. Por favor, no te prometas más. Todo esto que pasó fue por tu culpa. Permiso. ¿Eh? Muy parece que está recuperando el conocimiento, señor. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Despacio. Despacio con la cabeza. Sí. Despacio, a ver qué pasa. Gracias, papá, te lo pedí tanto. ¿Dónde estoy? Estás en mi despacho, hijo, tranquilo. Ay. ¿Está todo bien? Muy bien. Ay, mi cabeza. Bueno, descansa. Ay. Oh, yo tengo una reunión urgente, pero vuelvo en un ratito a hablar con vos, especialmente. Espere, señor. Me firma la planilla de consulta. Sí. Me quedo acá con el chico. ¿La encontraste a Luna? No sé, parece que se la tragó la tierra, qué sé yo. A lo mejor se instaló en otro cuarto sin permiso. Luna no hace nada sin permiso. Perdón, vengo a dejar mis cosas. Me voy porque me están esperando. No, antes me tenés que explicar un par de cositas. Marisa, dejala que se vaya. Está invitada a la feria americana de Mía. Aunque esté invitada al casamiento de Shakira, no me importa. ¿Por qué querés irte? Va, no sé. Si te molesta, explícame por qué. Soy tu compañera. No tengo muchas ganas de hablar de eso. Mejor dejemos todo como está. ¿Para qué más complicaciones? Aunque no te guste, la vida está llena de complicaciones y tenés que enfrentarlas. Por una vez, decime lo que pensás. ¿O qué querés, que te hagan el monumento a Santa Luna? No, simplemente hay cosas que no se pueden cambiar. Hay que aceptarlas y punto. Uh-huh. ¿Y qué cosas? Bueno, cuando pasó lo de Pablo, yo estaba muy preocupada, ¿saben? Y ustedes me hicieron sentir que era una tarada. Bueno, es que a veces lo sos, Lunita. Sí, puede ser. Yo no soy valiente como ustedes. Pero, no sé, tenía miedo. La Luna, la vida no se puede vivir con miedo. Sí, ya lo sé. Pero, no sé, siempre me pasa lo mismo. Cuando quiero mucho a alguien, siempre tengo miedo de que le pase algo. Y yo tenía miedo que Pablo quisiera mal. Bueno, ¿y si me querés tanto o me querías? ¿Por qué querés irte? Porque vos y yo nunca podríamos ser amigas. Pero yo entiendo que ustedes no acepten a alguien como yo, que soy tan miedosa. Bueno, es que en el fondo todos somos iguales, porque yo también le tenía miedo a Pablo. Y qué sé yo, no sé. Por eso me fui. No sé si hice bien, pero me fui por eso. Es pésimo, Marisa. Nunca hay que escaparse de las cosas. Te toman de punto. Bueno, ¿ves? ¿Ves? Nosotras tampoco somos iguales y, sin embargo, somos amigas. Bueno, perdóname si te lastimé, Luna. Es que vos sabés que yo soy una bestia, si soy mandada. Nadie sabe si vamos a terminar siendo amigas, pero bueno, compartiendo el cuarto y esta cárcel de lujo. ¿Quién te dice? ¿No podríamos probar? Ah, no sé si querés. Sí, claro que quiero. Bueno. Ahora andá a la feria de la estupidez. No, feria americana. Cuidate, Dios mío. Lo que se pierde Bin Laden. Yo, hasta que pinten el cuarto, no entro. Ay, yo tampoco. ¿Qué le dijiste? Este viejo no viene más. Bueno, tampoco te pongas así. A lo mejor no me creyó. ¿Qué hacemos acá mirando a las chicas? ¿Qué estamos haciendo? Nada, estamos. No, es asunto nuestro. No te metas, ¿sí? Picardo. Venga, acá. ¿Qué estaba haciendo? Ay, Dios mío. Buenísimo. Debut y despedida de esta grasita en el colegio. ¿Y vos? No digas nada, ¿eh? Yo nunca dije nada. Soy una tumba. Yo. Vení, ya que estás acá, ¿por qué no vas a buscar una cervecita para festejar? Dale. Sí, bueno, voy a ver qué puedo hacer. Sí, dale. Ya vas a ver. Tarde o temprano te van a usar. No me gustan los nuevos. A ver si la casé.
Alguien denunció el robo de una billetera con mucha plata. Sí, entendió perfectamente, señorita. Ajá, lo que no entiendo es por qué vienen a revisar nuestro cuarto. Porque alguien la vio salir a usted subrepticiamente del cuarto del damnificado con algo en la mano. Ay, pero déjese de tanto misterio y díganos, ¿a quién le robaron? Pablo Bustamante, nada menos que al hijo del intendente. Pero yo ni loca entro al cuarto de Pablo. Tengo miedo que la estupidez sea contagiosa. No, sin bromas, señorita. Sin bromas, ¿eh? Me veo en la obligación de revisar sus pertenencias. Revise nomás. Gloria, por favor, el plato. Ah, pero tengan cuidado, ¿eh? Porque todavía no acomodé muy bien las cosas. A lo mejor hay alguna bombacha por ahí suelta. Está todo limpio, ¿eh? Con confianza. Acá en el placar no hay nada. Obvio que no hay nada. Permiso. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Qué tal? No sabes, no sabes lo que para pronto. Te la hago corta, así, para no echarte el cuento completo. Fue como pasar dos días en Afganistán. Pero hazme la grande porque... Ahí, yo decía, ¿me la están haciendo o no me la están haciendo? Pero aquí estás y a mi lado vas y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la idiotez, la sin razón. Resistiré, resistiré. Toca acá. ¡Qué boludo!